Señor, ¿cómo puede decir eso de mí? No te hagas, Peter. Si tú me obligaste a salir con esa chica. Pero si yo... Mira, Francesquita, yo te voy a explicar cómo fueron las cosas. Peter, yo no sé qué tiene esa chica en la cabeza, Dios mío. Yo podría ser su abuelo, pero coquetea conmigo de una manera descarada. Primero me llama para que le consiga trabajo. Después me llama para que le recomiende con otra familia. Y ahora me llama para conversar. ¿De qué vamos a conversar, Peter? ¿De qué? ¿Cuántos años tiene? Bueno, y tendrá unos, qué sé yo, 20 y tantos años, más o menos. ¿Y de cuerpo? Bueno, ¿qué tal? Sí. Es una chica guapa, delgadita, de caderas estrechas, pero con un derrier prominente, ¿no? ¿Y qué espera? Pero no, yo sería incapaz de serle infiel a Francesquita. ¿Cómo? Que yo sería incapaz de serle infiel a Francesquita. No. Uy. ¿Qué te pasa, Peter? Es que me da cólera. Me está faltando respeto, pues. ¿Cómo va a dejar una oportunidad así a su edad? No, Peter, no. No voy a ser reinfiel a Francesca. He dicho. Pero al menos converse con ella. De repente tiene una amiguita y yo mismo soy para mí que puede. No, 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 no puedo hacer algo así. No lo haga por usted, hágalo por mí. Todo el día encerrado en esta casa tengo mis necesidades. Está bien, Peter. Voy a aceptar tomar un café con esa chica para saber de qué quiere conversar. No se olvide de la amiguita. Ok, Peter. Ok. Le daré tu teléfono. Pero solo lo hago por ti. Y ya no veo las horas de invitarla a salir y conversar con ella, como me dijo que era el de Rier. Prominente, prominente. Pero eso sí, Peter, todo esto se lo voy a contar a Francesca, porque yo no le oculto nada. ¿Cómo? ¡No le oculto nada! ¡Peter, pero maldita sea! ¿Qué te pasa? ¿Pero cómo va a ser eso? Nada va a pensar mal. Yo me voy a encargar de apañarlo para que usted salga sin problemas. Claro, usted me da mi propina, yo me encargo de todo. Peter, yo no le voy a ser infiel a Francesca porque yo la amo. Y así fue como acepté salir con esa chica. Señor Bruno, esas son falacias. No quiero escuchar más. Suficiente por hoy. Madame, déjeme explicarle. Yo... Ahora no, Peter. ¿Pero cómo puedo hacerme eso yo que lo ayudé? Mira, Peter, tú no tienes nada que perder. En cambio, yo esté en juego mi matrimonio. ¿A ti qué te importa si te va bien o mal? Total, haces tu trabajo y nadie te va a despedir. Pero pasó por encima de mi dignidad. ¿Dónde está mi moral? Ni dignidad, ni qué moral, ni qué 8/4. Mira, ve. Aquí está para pagar por tu moral. Guárdese sus billetes. Esto no se lo voy a perdonar. Me ha dejado como un hombre sin principio solamente por salvar su pellejo. Déjeme decirle con todo respeto. Es usted una basura. ¡Ay!